Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Vamos a esperar que termine el ingreso. Vamos a esperar unos 5 minuticos que terminen de ingresar. Buenas, bonjour. Je m'appelle Cidia. Soy nueva, con usted creo, mi primera clase aquí. Y quería preguntarle esto de la lectura número 2, ¿dónde la puedo ver? ¿Cuál lectura número? Ah, ok. Yo, dame 5 minutos y les explico cómo hacemos este encuentro, ¿de acuerdo? Así. Terminar de admitir. Okay. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Milia Rodri. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Milena Rodríguez. Veo unas cámaras apagadas. Recuerden de que la idea de estas horas, en estos momentos, las cámaras se mantengan encendidas, por favor. Y los audios sí en silencio. Veo que hay compañeros nuevos. Les cuento cómo es la dinámica. En las demás tutorías tienen un libro y ese libro se van haciendo ejercicios. En esta hora de los jueves a las 4 hacemos una lectura. Esa lectura es un paseo sobre un pueblo de Francia. Yo les coloco la lectura, leemos de manera pausada para que hay personas que ya saben leer, hay otros que están aprendiendo y escuchen cómo son las pronunciaciones. Leemos varias veces, interpretamos lo que dice el texto y así cubrimos el objetivo, ¿de acuerdo? Y al final de las lecturas, vemos un audio. ¿Alguna pregunta? No, Maxi. Pero sí me escucharon todos, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Déjame compartir pantalla.
Ok. Para después que yo hago la lectura, el que guste leer me dicen su nombre y vamos en ese orden, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bienvenue. Aujourd'hui, on va à connaître une ville de France, s'appelle Provence. Provence est une commune française située à 77 km au sud de Paris. Sous préfecture du département de Seine-et-Marne, dans la région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Provençois. Provence est inscrite depuis le 13 décembre 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vuelvo a leer. Provence est une commune française situé à 77 km sud-est de Paris, sous préfecture du département de Seine-et-Marne, dans la région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Provinois. Provence est inscrite depuis le 13 décembre 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. ¿Quién quiere leer? Moi, Jenny. Adelante. Dale, Jenny. Provence es una comuna francesa situada a 77 kilómetros al sudeste de París. Su prefectura du département de Seine-et-Marne dans la región Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Provinois. Provence est inscrite depuis le 13 décembre 2001, no sé cómo se dice. Sur la liste du patrimoine mondial de la UNESCO. L'UNESCO. Fíjate. Aquí hay una liaison. Provence est une commune française. D'accord. Commune française. Ok. Ajá. A-U se pronuncia O, no U, o. Sino O. Ok. O. Entonces, O, sud-est de Paris. D'accord. D'accord. Seine-et-Marne, es como si no pronunciaras esta unión. Entonces, Seine-et-Marne. Al igual que aquí, Île-de-France. Esta E no se escucha. ¿Sí? De acuerdo. Recuerden también que la unión de la O y la I se pronuncia UA. Provinois, igual que aquí, Provinois. ¿Uy? ¿Quieres volver a leer, Jenny? Ya, déjame pasarla, que es que está. Ok, ajá. Este mouse está muy sensible. Ajá, vuelve otra vez, Jenny. Provence
Cauvin es una común francés. Est-une commune française située à 77 km au sud-est de Paris, sous-préfecture du département de Seine-et-Marne dans la région Île-de-France. Île-de-France. Ah oui. Ses habitants son appel le Povino. Son appelé. Aquí tienes son appelé. Recuerda. Ajá. Ses habitants. Aquí pues, haces una aleación. Ses habitants. Son appelé. Ses habitants. Porque tenemos son el appelé. Ajá. Le Povino. Noa. O y. Provinoa. Ah, Provinoa. Güey. Ses habitants son appel. Le Povinois. Oui. Se me olvidó cómo era, pero... Povin. Povin. Es una... Y N se pronuncia... es nasal. Povin. Povin. Incluye después... Le 13 de diciembre. 13. Diciembre 13. Ajá. Diciembre. Aquí también hay una vocal nasal. En diciembre. Diciembre. Ajá. Domingo. Aquí cuando es el mil, siempre dan el número y después la siguiente cifra. En este caso es Está la liste du patrimonio mundial de la UNESCO. De la UNESCO. UNESCO. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más quiere leer? Moi, ¿quién? Moi, Carolina. Ah, Caro. Adelante, Caro. Ali. Ya. Provence es un común francés situé a 67 kilómetros. Au sud de Paris, su préfecture du département de Seine-et-Marne, dans la région. Région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Provinois. Provins est inscrite depuis le 13 décembre 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Carl, aquí hay una lección. La puedes hacer étancrite. Depuis. Ok, muy bien. Merci. Dejen. ¿Quién más quiere leer? Moi, Diana. ¿Quién? ¿Nos escuché? ¿Quién? Verónica. ¿Verónica? Ale, Verónica. ¿Verónica? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ale. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, oui. Entonces empiezo. Okay. Province. Provin. ¿Qué tan común? Provin. Comán. Provin. Comán. No te escucho. Ajá. Comán. A ver. Province. No, Provin no. Común. Escúchame, Verónica. Provin. Yeah. Y N se pronuncia an, es nasal an, como AN, pero nasal an. Provin. Comán. Comán francés
situé à 77 km au sud-sud-est de Paris, sous préfecture du département de Seine, et marche dans la région Île-de-France. Ses habitants sont appelés. Porque tienes un acento aquí. Aquí tienes un acento y cuando tienes un acento debes pronunciar. Oui, sont appelés les provinois. Province est inscrit depuis le 13 décembre 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Muy bien, aquí deben tratar de diferenciar y de pronunciar las diferentes B. Esta es una B, por eso es provinua, no provinua porque fue, entonces parece que fuera la B alta, entonces provinua, esa es una B, nosotros en español, normalmente esa B nosotros no hacemos la diferencia, pero en francés es importante esa diferencia, ¿ok? Oui. Très bien. Oui, merci. Deje. ¿Quién más quiere leer? Profe, yo, Siria. Diana Abella. Ajá, Siria, y después tengo a quién, a Diana. Diana Abella. Okay. Sí, señora. Ale, Siria. Provence. Etoile, comun francais. Francés. Francés. Perdón. Provence, etoile, comun francés. Situé a 77 kilómetros o sud-ouest de París. Sous-préfecture du département. Préfecture. Préfecture. Sí, recuerden que esta es una I, no es la U española, es la I. Ponen la boca como si fueran a decir una O, dicen una I, entonces I, y le sale la U. Entonces, Préfecture. Muy bien. Du département de Sierre. Département. De Etmarne dans la région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Provinois. Ajá. Les Provinois. Provine est écrit Provin es écrit de poids. Est écrit depuis, está bien, depuis. Oui. ¿Cómo se dice? 13 para 13. 13 no, porque 13 es normal en español. 13. 13. Ah. Sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. No, l'UNESCO no, porque ahí no hay una E. L'UNESCO. L'UNESCO. Ajá, l'UNESCO. Ahí nosotros automáticamente la L le colocamos una E, entonces hay que estar pendiente, ¿ok? Ok, merci. Très bien. ¿Quién más? Diana. Ah, bueno, ok. Oui, Diana. Ajá. Provence est une commune française située à 77 km au sud de Paris, sous-préfecture du département de Seine-Marne dans la région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Provinois. Provins est écrit depuis le 13 décembre du 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok. De décembre. 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 Recuerda que... Okay. Décembre. De sombre. Ok. De sombre. La E no la pronuncias. Entonces, no puedes decir de sombre. No. Bro. Suena la R, pero la E no. De sombre. Ok. Ok, hay que acostumbrarse que uno se tiene que parar cuando consigue esa E. ¿De acá? Ok, d'accord. Merci beaucoup, papá. Y patrimoine. Recuerda, patrimoine. Patrimoine. Ajá. Ok. Patrimoine. Perfecto. Perfecto. Merci. De rien. Ok, ¿qué palabra? Ay, Dios. ¿Qué palabra? Este, me hace falta. ¿Qué palabra de aquí no conocen? Préfecture. Prefectura es prefectura, ¿cómo le dicen? Jefatura. Ok. La subprefectura. Sí. Ok. ¿Cuál otra no conocen? Sen. ¿Perdón? ¿Cómo se hace? Sen, Mar. Sen y Marne. Cinemarne. Cinemarne. ¿Ok? Cinemarne. Es como si esta parte, esta unión aquí no la pronunciara. Cinemarne. Es un nombre propio, ¿de acuerdo? Entonces, igual que aquí, Île-de-France. Aquí en Île-de-France es como la E, la primera E no se pronuncia casi. Y la, la segunda E, E tampoco. Île-de-France. 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 No, Île-de-France. Île-de-France. Ok. ¿Quién me dice qué traducen o qué interpretan de este primer párrafo? Ya que no conocen todas las palabras, podemos... ¿Moi? S'il vous plaît. Moi, ¿quién? Patricia. Patricia. La lecture parle d'une commune française. Parle de ses habitants, comme on dit que s'appelle ses habitants. Et que c'est aussi que c'est une commune reconnue pour l'UNESCO. Ah oui. Ok. ¿Quién más quiere? En español puede ser. En español es bueno también porque ya sabemos que interpretan qué es lo que está diciendo la lectura. ¿Quién? Susel. Susel, adelante, Susel. Mile, habla un poquito de del lugar que se llama Provins y que es una prefectura que está a 70 kilómetros al sudeste de París. Entonces nos habla de este lugar y nos habla de sus habitantes que son llamados también los Provinois. Y, uh-huh. Y nos habla también que es un patrimonio cultural mundial de la UNESCO. Que fue, okay. ¿Cómo se llama? Fue pues, ¿cómo es? Declarado. El 13 de diciembre del 2001. Uh-huh. Muy bien. Lo gracias. Único que... A la hora. Fíjense. Terminé. Ya terminé, ok. Fíjate, te dice que Provins es una comunidad francesa situada a 77 kilómetros al sudeste de París. Su prefectura
es del departamento Seine-et-Marne, ¿ok? Es un departamento de según su distribución geográfica y está dentro de la región Île-de-France. Exactamente, sus habitantes los llaman Covinois, ¿ok? Y está inscrita, está desde el 13 de diciembre de 2001, forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Economía. Provence, la capital de la confitería à la rose, dont les principales spécialités sont la confiture de pétales de rose. Le miel à la rose de Provence, les bonbons à la rose ou encore les sirops de rose. Le rosier de Provence, petit buisson rustique, évoque plus proche des variétés sauvages. La ville est aussi une destination touristique. Provence est la capitale de la confiserie à la rose, dont les principales spécialités sont la confiture de pétales de rose, le miel à la rose de Provence, les bonbons à la rose ou encore le sirop de rose. Le rosier de Provence, petit buisson rustique, évoque plus proche des variétés sauvages. Excusez-moi. La ville est aussi une destination touristique. ¿Quién quiere leer? Lubexi primero. Verónica. Economía. Provence es la capital de la confiserie. Un poquito más duro, Lubexi, que no te escucho casi. Economía. Provence es la capital de la confiserie a la rose, dont les principales spécialités sont la confiture du pétale de rose, le miel à la rose du Bourbon, les bonbons à la rose ou encore les sirops du rose. Les rosiers de Bourbon, petites cuissons rustiques et beaucoup plus proches des variétés sauvages. La ville es sí una destinación turística. Muy bien. Una sola cosita, Lubexi. Recuerda remarcar cuando es le, que estamos hablando en singular, y cuando es le, estamos hablando en plural. ¿De acá? Si pronuncias esta como le, es como si hablaras en plural. Entonces, recuerda siempre esa diferencia. Le con la boca cerrada y le con la boca más abierta, que es plural. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Quién más quiere? ¿Quién sigue? Moi, profesor. Luisa. ¿Moi, quién? Luisa. Moi. Ok, Luisa y luego Patricia. Merci. Ok, Luisa lee. Ok. Economía. Provence est la capitale de la confiserie à la rose, dont les principales spécialités sont la confiture. Principales spécialités sont la confiture de pétales. À la rose de Provence. Les bonbons à la rose ou encore les sirops de rose. Les rosiers est beaucoup proche des variétés sauvages. La ville est aussi une destination touristique. Muy bien. Oui. Très bien. Patricia, allez. Merci. Économie. Provence et la est la capitale de la confiserie à la rose, dont les principales spécialités sont la confiture de pétales de rose,
le miel à la rose de Provence, les bonbons à la rose ou encore les sirops de rose. Le rosier de Provence, petit buisson rustique, est beaucoup plus proche des variétés sauvages. La ville est aussi une destination touristique. Très bien. Mais debes diferenciar, Patricia, el le, el le. De le, ¿ok? Sí. Y el de del de. Eso hay que irlo practicando y llega un momento en que le sale. Sí, porque entonces se te escucha el mismo sonido. Ah, ¿okay? Merci. Merci beaucoup. ¿Quién más quiere leer? Mami. Cecilia. Cecilia. Verónica. Ah, Cecilia. Déjeme notar. Y Verónica. Ok. Cecilia. Perdón, me dieron la palabra mía, Siria. Cecilia. Ah, Cecilia. O Cecilia. Escuché Cecilia, no sé. No sé si hay una Cecilia. Entonces Cecilia, no es Cecilia, sí. Yo escuché Cecilia. Ok. Economía. Provence es la capital de la confitería. Perdón. Provence es la capital de la confitería a la arroz, donde la principal especialité son la confiture de pétale de rose, le miel a la rose de la Provence, les bonbons à la rose o encore le sirop de rose. Le rosier de Provence, petit buisson rustique, est beaucoup, ahí no veo la palabra, plus proche de variété sauvage. La ville est aussi une destination touristique. Ok. Confiserie, oui. Principal. Recuerden, I-N es en. Entonces no es principal. ¿Ok? Oui. Ok. Y pétale. No pétale porque no tienes acento. Pétale. Pétale de rose. Pétale de rose. Ok. Recuerden, de. Recuerden que cuando van a decir el de plural, es la boca más, como si fuera una sonrisa. Igual que le. Entonces, de le. ¿De acuerdo? Y aquí, rustique. Okay. Rustique, porque aquí es una U. Rustique. Rustique. Okay. Rustique. De acuerdo. Viene Verónica. ¿Verónica? Sí. Ok, dale, Verónica. Economía. Jovan, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, si puedes hablar un poquito más duro, mejor. Ah, ya. Economía. Jovan es la capital de la confiserie à la rose, donde la principal especialité son la confiture de pétale de rose, la miel a la rose de Provence, la miel a la rose de Provence, les bonbons a la rose o encore les sirop de rose. Le rosier de Provence, petit buisson rustique, est beaucoup plus proche de variété sauvage. La ville est aussi une destination touristique. Ok, la ville est aussi une destination touristique. Une destination touristique. Ouais, très bien. Et Sucel? Oui. Provence est la capitale de la confiture
cerise à la rose. Dans les principales spécialités. Principal. Principal spécialité. Prénom, ino, a, principal. Principal. Ok, principal. Spécialité sont la confiture de pétales de rose. Le miel à la rose de Provence, les bonbons à la rose ou encore le sirop de rose. La le rosier de Provence petit buisson. Perdí la foto. ¿Perdiste la foto? Ah, no. Ahí, ahora. Le rosier de Provence petit buisson rustique de cool blue roche de variété sauvage. La ville est aussi une destination touristique. Ok, recuerda que B, E, A, U se pronuncia O. Boku. Boku. Bo, O, U. Boku. Boku. Ok. Así. A, U es O, sauvage. Oh. Sauvage. Yo pensaba U, sauvage. No, no. U es O, U. U, U normal, como digamos la española. U es O, U. U. ¿Ok? La U sola es U, que es cuando ponemos la boca más, más delgadita. ¿De acuerdo? Y A, U es O. Esos son sonidos que debemos, sí, esos nos los aprendemos a medida que los vamos utilizando. Entonces, y aquí, destinación. Destinación. Sí. Destinación. Ok, okay. Recuerden sí. Que la I, la T, I, O, N, la T, I, O, es destinación. Destinación. Ok. Merci. De rien. Ahora, dígame alguna palabra que no conozcan de esta, de, en esta lámina. Sí. ¿Qué es eso? Wow, sirop. Sirop es como un jarabe. No sé cómo lo dirán en su país. Es como un dulce como líquido. Como en Guatemala decimos sirop también. Ajá, sirop. Es como un jarabe. Es como un jarabe parecido a la miel. Parecido a la miel. Pero más rico. Se le dice sirope en Costa Rica. Ah, ok. Exacto. Sí. Hay sitios donde le dicen jarabe, sirope, sirope. Ok. ¿Otra palabra que no conozca? Profesora, esa. Sauvage. Yo. Ajá. Sauvage es como silvestre, salvaje. ¿Sí? ¿Qué otra palabra? Y la parte del último donde dice aussi, la ville aussi. La ville está bien, también. Aussi es también. ¿Qué otra palabra no conoce? Petit buisson. Ah, ok. Buisson es un arbusto. No ¿un sé qué? Disculpa. Arbusto. Arbusto. Una, arbusto, ¿sí? Okay. Sí, sí. Petit es pequeño y buisson es arbusto. Poche. Perdón. Poche. Proche. Ah, cerca. Cercano. Ok. ¿Qué interpretan en el primer párrafo? ¿Cómo Carolina? Lo podemos traducir? Es la capital Carolina. De la confitería. Y s'agit de principal especialité. Bueno, que la Provence es la capital de la mermelada del arroz. La principal especialidad es la mermelada de pétalos de rosa y la miel de rosa. También hay bonne de rosa.
¿También hay? Y el jarabe de rosa que mencionaron hace un momento. Jarabe de rosa. Jarabe de rosa, ok. ¿Quién más? Esta palabra, bombones, son bombones. Son bombones dulces. Ok. Así como dice bombón de chocolate. Y en la siguiente, el siguiente párrafo. Habla de las rosas de ese lugar, que son como arbustos pequeños, rústicos, y tiene muchas variedades salvajes. Okay. ¿Qué más? ¿Qué significa proche? Proche es cercano. Proche. Recuerden que la amplio se pronuncia. Yo entiendo que tiene ahí, bueno, tiene arbustos pequeños rústicos y que están cerca de la variedad de los rajes. Así, salvaje. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, la Provence es una destinación turística, sí. Un ville turística. Ok. Ok, fíjense. Provence es la capital de la, no sé, de la confitería a la rosa. A la rosa. Ok. Las confiterías a la rosa son marcas patentadas que se venden en tiendas con su mismo nombre. ¿Ok? Y por eso dice, ¿dónde? Las principales especialidades son la mermelada de pétalos de rosa, la miel a la rosa de Provence, los bombones a la rosa y también el sirop de rosa. Aquí tenemos una foto, yo les publiqué una foto de lo que es la rosa, esta rosa de Provence, ¿ok? En el siguiente, aquí, en el siguiente texto dice que le rosier de Provence, que viene siendo el, ¿cómo les digo? El arbusto o las rosas de Provence, las rosas de Provence, son pequeños arbustos rústicos y están muy cercanos a las variedades silvestres, ¿ok? No es una rosa hermosísima, sino más bien es como silvestre. Y el último párrafo dice que la ciudad es una destinación, es un destino turístico, ¿ok? Vamos a la siguiente lámina. Ok. Vamos a dejar esto aquí. Patrimoine civil. Provence est célèbre pour ses fortifications médiévales entourant la ville. L'ensemble de la ville haute, longue de 1200 mètres et comporte 22 tours aux géométries variées, fut construite de 1226 à 1314. Elle reste aujourd'hui la partie la mieux préservée, grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration et participe grandement à l'attrait touristique de la ville. Patrimoine civil. Provence est célèbre pour ses fortifications médiévales entourant la ville. L'enceinte de la ville haute, longue de 1200 mètres et comporte 22 tours aux géométriques variées, fut construite de 1226 à 1314.
14. El resto aujourd'hui, la partie la mieux préservée, grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration. Restauration. Et participe grandement à l'attrait touristique de la ville. Qui veut lire? Moi, Carla. Allez, Carla. Alors, patrimoine civil. Provins est célèbre pour ses fortifications médiévales entourant la ville. L'enceinte de la ville haute, longue de 1200 mètres et comportant 22 tours aux géométries variées, fut construite de 1226 à 1314. Elle reste aujourd'hui la partie la mieux préservée grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration et participe grandement à l'attrait touristique de la ville. Très bien, très bien. Merci. ¿Qué más quiere leer? Cynthia. Cynthia, allez, Cynthia. Ok. Patrimoine civil. Provins est célèbre pour ses fortifications médiévales entourant la ville. L'ancienne de la ville haute long de 1200 mètres et comportant 22 tours en géométrie variée. Fut construite de 1226 à 1314. 1300. Acuérdate que el son es porque es 100. Okay. Serían 300. Entonces serían 1314. Ok. 1314. El resta aujourd'hui la partie le mieux préservée, grâce notamment à plusieurs phases ou sens de restauration et participe grandement à l'attrait touristique de la ville. Très bien. Véronica. Allez. Véronica. 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 Oui. Allez. ¿Me escucha? Oui, oui. Patrimoine. Provins est célèbre pour ses fortifications médiévales. Entourant la ville, les siens de la ville haute, longue de 1200 mètres et comportant 22 tours aux géométries variées. Construit de 1226 à 1314 et reste aujourd'hui la partie la mieux préservée grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauración y participé grandement a la pre turística de la ville. Très bien. Resto, no resté, porque esta última E no está acentuada. ¿Ok? Entonces no la pronuncia, es muda. Resto. Nos quedamos en la E. ¿Ok? Y participe, no participe porque no está acentuada. Ok, pendiente con esas E que son mudas. ¿De acuerdo? Oui. Ok, très bien. Merci. De rien. ¿Quién más quiere leer? Moi.
¿Moi quién? Díganme el nombre porque no los veo todos, perdón. Aline. Ok. Patrimoine civil. Provence est célébré pour ses fortifications médiévales et entourant la ville. L'enceinte. Ay, perdón, déjeme no sé qué. Un minuto, perdón. ¿Quién sigue? Elizabeth. Elizabeth, adelante, Elizabeth, mientras regresa el himno. Patrimoine civil. Provence est célèbre pour ses fortifications médiévales entourant la ville. L'enceinte de la ville haute, longue de 2200 mètres et comportant 22 tours aux géométries variées, fut construite de 1226 à 1314. Elle reste aujourd'hui la partie la mieux préservée, grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration, et participe grandement à l'attrait touristique de la ville. Très bien. Aline, allez. Aline, no te escucho. Aline. ¿Me escuchan? Oui, oui. Oui. Patrimoine civil. Provence est célébré. Provence est célébré pour ses fortifications médiévales entourant la ville. L'enceinte de la ville. L'enceinte de la vie. Haute longue de 1200. 1200 mètres. 1200 mètres. Et comportant 22 tours aux géométrie variées. Variées. Fut construite de 1226 à 1314. Elle reste, est-ce que je n'alcance pas sa partie? Elle reste. Aujourd'hui, la partie la mieux préservé grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration et participe grandement à l'attrait touristique de la ville. Très bien. Okay. Merci. Practica un poco la V, d'accord? Para que te salga más fluida. Y recuerda, de, le. Hágalo como ejercicio. De, le. De, le. Para que entonces cuando vean la D, automáticamente ya el cerebro se acostumbra al sonido de. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Alguna palabra que no conozcan de este párrafo?
Plusieurs. Muchos, varias. Los han. Perdón. La duración. Ah, ok, l'enceinte. L'enceinte. L'enceinte es como el recinto, el área, este, sí, más que todo es el recinto, ¿ok? ¿Alguna otra palabra? Entourage. Hot. Entourage es alrededor. Ajá. Hot es alto. ¿Alguna otra? ¿Qué entendemos? Atre. Ajá, ¿dónde? No te escucho casi. Atre, en la última línea. Creo que después de agrandement. Ya va. Ajá. Dime dónde comienza para yo poderlo ubicar. Ok, guíate por aquí y dime dónde comienza. ¿En qué palabra? De Rendement. Ya va, que no te escucho muy claro. Ajá. Mile, yo sí la escucho y creo que es lo que ella dice, participe grandement à la tre. Casi al último. Grandement à la tre. Le tre. Oye, no la, ¿cómo se llama? No la. ¿Atractivo? Es atractivo, sí, es atractivo. Es atractivo, le tre. Ok, ajá. Entonces, ¿quién me cuenta qué entiende de ese párrafo? El texto s'agit de fortificación medieval de la ville, la primera parte. ¿Cuál? Ajá, pero, o sea, yo creo que ustedes, fíjense, la idea de que, no, dígamelo en español para yo saber si ustedes están entendiendo qué es lo que... Si lo traducimos. Si me lo dicen en francés, sí, porque si me lo dicen en francés, es como que si me leyeran el párrafo. Bueno, ¿lo puedo traducir un poco? ¿Cómo no? Patrimonio civil. Provence es conocida por sus fortificaciones medievales, alrededor de la ciudad sería, ¿no es cierto? Correcto, cierto. El recinto de la ciudad alta mide 1.200 metros y comprende 22 torres con geometrías variadas. Uh-huh. Fue construida de 1.226 a 1.314. Uh-huh. Y hoy queda la parte mejor preservada. Uh-huh. Sí, ¿no? Gracias a varias fases recientes de restauración. ¿Está bien eso? Uh-huh. Y participa grandemente, ¿es? Mucho, sí. Pues, mucho, así, ah, participa mucho en el atractivo turístico de la villa. Exacto, eso es lo que tenemos que nosotros ir, es grande, vamos buscando un sinónimo que nos fluya al texto. ¿De acuerdo? Y arriba, lo único que te faltó, Patricia, aquí es largo, de longitud, o sea, de medida, ¿ok? Sí. Tiene de largo 1.200 metros. Tiene de largo 1.200 metros. Ok. Entonces son palabras que, las palabras nos van diciendo poco a poco de qué se trata el texto. Y si ahí de repente no tienen una palabra y no la consiguen, ubíquense en lo que es el contexto del texto para que puedan entenderlo. ¿De acuerdo? Aquí les coloqué algunas. Ay, este mouse está. Míreme y no me toques. Ok. Aquí les coloqué algunas fotos del patrimonio. Tenemos del patrimonio
religioso. ¿Listo? Aquí está. Tenemos de patrimonio religioso y de patrimonio civil. Ok, sigamos. Gastronomía. Le Provanois a une tradition fromagère ancienne. En 1979, le prix de Provence est créé et la marque du même nom est déposée. En 2010, à l'occasion de son retour à une fabrication traditionnelle, le prix de Provence est présenté au salon du fromage et des produits laitiers à Paris. Provence est aussi connu pour ses niflets, un petit gâteau fileté garni de crème pâtisserie. De crème pâtissière. Les niflets sont dégoûtés lors du 11 novembre et aussi durant la fête médiévale et certaines autres fêtes de la ville. Gastronomie. Les Provençaux ont une tradition fromagère ancienne. En 1979, le prix de Provence est créé et la marque du même nom est déposée. En 2010, à l'occasion de son retour à une fabrication traditionnelle, le prix de Provence est présenté au salon du fromage et des produits laitiers à Paris. Provence est aussi connu pour ses niflettes, un petit gâteau filette garni de crème pâtissière. Les niflettes sont dégustées lors du 11 novembre et aussi durant la fête médiévale et certaines autres fêtes de la ville. Qui veut lire? Moi, Carolina. Ok. Ya. Gastronomía. Le proban a un yu tradicional fromage. Carolina. Oui. Ajá. Sí, ¿me escuchan? Ajá, un poquito más duro, por favor. Sí, suple. Le proban a. Fíjense. Le proban a. Ok. Ya. Dale. Ya. Le Provanois est une tradition en 1979. L'origine du Provanois est créée et la marque du nom est déposée en 2010 à l'occasion de son retour à une fabrication traditionnelle. L'origine du Provanois. No, te escucho muy bien, Carolina. Frente te escucho muy bien. De Judit de Tierre a París. Provan est aussi connu pour ses niveaux. Un petit gâteau frillé parmi des crèmes passées. Les niflets sont dégoûtés lors du 11 novembre et aussi durant la fête médiévale et certaines autres fêtes de la ville. Ok, hay palabritas que no te escuché al principio, te escuché así como cortado, ok? En general te escuché casi todo. No sé si quieres volverlo a hacer o es el... ¿Alguien más quiere leer? El problema del parlante. Ah, ok, ok. Chévere. ¿Quién? Luetzi. Ajá. Gastronomía, le provinois a une tradición fromagière ancienne. En 1979, le bruit du provin est créé en la marque du même nom. Et de Bruxelles.
en 2010 a l'occasion de son retour à une fabrication traditionnelle. Le bruit de Provence est prospecté en salon. Du fromage et des produits laitiers à Paris. Provence est aussi connu pour ses mifflettes. Un petit gâteau fouillé. Garni de crème pâtissière. Les niflets sont dégoûtés lors du 11 novembre et toujours aussi durant la fête médiévale et certaines autres fêtes de la ville. Les très bien. Très difícil. Sí, sí, tiene palabritas, pero bueno, esa es la idea. ¿Ok? Practiquemos, practiquemos. ¿Alguien más quiere leer? Profesora, yo, Siria. Siria, Ale, Siria. Nada más que, por favor, me puede decir, es que tiene una barrita azul ahí tapándome, pero sí, esa fe... Es alguien que está pidiendo entrar. Ya, listo. Ah, perdón. Es que yo los números me los sé hasta el 20, entonces me puede decir, por favor, cómo se yo dice... Yo te digo. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se dice 1979? Mil, nef, que es 9, son, que es 100. Mil, nef, son. ¿Ok? Mil, nef, son. Soixante. Soixante. Sí, me perdí. Dix, nef, 19. ¿Ok? Ok. Mil ne son soixante neuf. Okay, ok, ok. Esto es bueno porque practica los números. Tenemos que aprendernos los números. Vamos a ver, porque este sí está durito. Vamos a ver. Dele. Le Provence. Le Provanois. No, Le Provanois, sí. Ajá, nos engaña la vida. Provanois. A una tradición. Fromage ancien. Fromagère. Ah. Fromager. Fíjate los acentos, ¿ok? Fromager ancien. Mil mesan, soixante dix-neuf, le brie, Provence, et cri, et la marque, du même, nom est déposé. En 2010, à l'occasion de son retour fabrication traditionnelle, le bruit de Provence est présente au salon du fromage et des produits laitiers. À Paris, Provence est aussi connu pour ses niflettes, un petit gâteau fouillé, garni de crème pâtissière. Niflé. Como si no existiera el resto de la palabra. Hasta aquí. Le niflé. Son de goûter le 11 novembre et aussi durant la fête médiévale et certaines autres fêtes de la ville. Recuerda. A-U es O, otro. ¿Cómo me cuesta esto? Eso lo vamos practicando. ¿Quién más quiere leer? Verónica. Verónica, Adele, Verónica. Oui. A ver, gastronomía. Le Provinois a une tradition
fromager, ancien. Un, on, ¿no? On. On. Un mil, ne son 99 les fruits de Provence. No, no. Un mil, ne son 79. 79. Oui, okay. Oui. Les fruits de Provence est créé et la marque du même nom est déposée en 2010 en l'occasion de son retour à une fabrication traditionnelle. Les fruits de Provence est présenté au salon du fromage et des produits laitiers à Paris. Provence est aussi connue pour ses niflets, un petit gâteau fougueux garni de crème. Pastissure, les niflets sont dégustés lors du 11 novembre et aussi durant la fête médiévale et certaines ou très autres fêtes de la ville. Bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna palabra que no conozcan? Prix. Brie es un nombre personal, es un queso. Brie. Es un tipo de queso. ¿Alguna otra palabra? Profesora, en el segundo párrafo donde dice un petit gâteau, esa palabra. Un petit gâteau, fute. Eso es como laminado, esa es masa de hojaldre. ¿Conocen la masa de hojaldre con la que hacen los pasteles? Esa es esa. ¿Ok? ¿Niflet? Niflet es estos dulcitos que están aquí. Ok, merci. ¿Ok? Ajá, ¿quién me dice qué dice el primer párrafo? Profesora. Dígame. En se pronuncia on, ¿verdad? On. Sí, porque es una nasal. On. On. No on, sino merci. On, como si nasal, ¿ok? Ajá. ¿Quién me dice que? Merci beaucoup. De rien. Ajá. ¿Qué es que se deposé? Perdón. Ah, deposé es registrar. Ok. ¿Qué me cuenta? Ah, yo. Bueno, estará bien. ¿Quién? A ver. ¿Qué hace? Carla. No, yo creo que Carolina, ¿tú eres première o no? Je sais pas. Moi, ok. Entonces, gastronomía dice que el provinois, bueno, tiene uh-huh. una tradición que será antigua, que en 1979 el Brie de Provence ha sido creado y la marca del mismo nombre fue registrada. En 2010, a la ocasión de su regreso a una fabricación tradicional, el Brie de Provence es presentado en el Salón del Queso y de los Productos Lecheros en París. Provence también es conocido por sus niflets, no sé, un pequeño ajá. pastelito como en masa quebrada, relleno de crema pastelera. Correcto. O de masa de hojaldre, creo que dijeron, ¿no? De masa de hojaldre, ajá. Ajá, eso. Relleno de crema pastelera
y que los niflet son degustados el 11 de noviembre y también durante la fiesta medieval y ciertas otras fiestas de la ciudad. Muy bien, Carla. Pero, así es. Vamos a la siguiente entonces. Ajá. Ok. Culture. De nombreux espectacles sur la thématique médiévale ont lieu toute l'année à Provins. Les aigles de rampas, spectacles de fauconnerie équestre. La légende des chevaliers, spectacle de chevaliers dans les fossés de rampas. La fête de la moisson, unique en France. Car c'est la seule fête de la moisson qui ne se déroule pas dans les champs, mais sur les places et les rues du village comme autrefois. Culture, de nombreux spectacles sur la thématique médiévale ont lieu toute l'année à Provins. Les aigles de rampas, spectacles de fauconnerie, équestre. La légende de chevalier, spectacle de chevalier dans les fossés de rampas. La fête de la moisson, unique en France, car c'est la seule fête de la moisson qui ne se déroule pas dans les champs, mais sur les places et les rues du village comme autrefois. Qui veut lire? ¡Mua! Patricia. Patricia. Ale, Patricia. Culture. De nombreux spectacles sur la thématique médiévale ont lieu toute l'année à Provins. Les aigles de rampas, spectacles de faconnerie équestre. C'est? Équestre. La légende des chevaliers. Spectacle de chevaliers dans les fossés de rampas. Está bien. La fête de la moisson, unique en France, car c'est la seule fête de la moisson qui ne se déroule pas dans les champs, mais sur les places et les rues du village comme autrefois. Très bien, Patricia. ¿Hice la diferencia? Sí. Très, très bien. ¿Viste? Merci beaucoup. Oui. ¿Alguien más? Porque quiero colocarles el video. Profe Siria. Siria. Culture. De nombreux spectacles sur la thématique médiévale en lieu toute l'année à Provence. Les anges de repas, spectacle de faucon équestre. Fauconnerie, les aigles. A-I se prononce E. Les aigles. Les aigles. Aigles. Assez la création ahí, les aigles de repas. OK? Les aigles de repas. Okay. Spectacle de faucon. Fauconnerie. Équestre. Bien. La légende des chevaliers. Spectacle de chevaliers dans les fossés de repas. La fête de la maison. Maison. Estoy en la casa. Maison. La fête de la maison, unique en France, car c'est la seule fête de la maison qui ne se déroule pas dans la chambre, mais sur les places et les rues du village comme autrefois. Recuerda. A, I, E, me. Sur les places
les rues du village. Village. Okay? Village comme autrefois. Ok. ¿Quién me interpreta qué dice esta historia? ¿Mua? Patricia. Bueno. Dale, Patricia. Bueno, cultura. Numerosos espectáculos, está bien numerosos, ¿no? Uh-huh. Numerosos espectáculos sobre la temática medieval tienen lugar durante todo el año en Provence. Las águilas de Rempart, no sé qué es, o es el lugar, o no sé. Uh-huh. Sigue, sigue. Espectáculo de... cestería, creo que se llama en español, ¿no? Sí. Cestería. Patricia, Rempart es como las murallas, igual, o sea, tienen la misma connotación de murallas, de l'enceinte, que vimos la palabra anteriormente. ¿De acuerdo? O sea que serían como las águilas de las murallas. De las murallas, más o menos, exacto. Ajá. O del entorno del... ¿Ok? Ah, ok. Bueno, espectáculo de cestería ecuestre. Yo, porque eso de las aves creo que se llama cestería. Creo que sí. Sí. Ajá. Cetrería, me soplan. Cetrería. También se le llama así, correcto. Después la leyenda de los caballeros, ¿no? Chevalier es caballero. Correcto. Espectáculo de caballeros en las fosas de la muralla, digamos, del entorno. Correcto. La fiesta de, yo había buscado en el diccionario, de la cosecha. De la cosecha, correcto. Única en Francia porque es la... No, car quiere decir... ¿Por qué? ¿Puede ser? Porque, ¿está bien? Sí. ¿O pues? ¿O pues? Pues es la única fiesta de la cosecha que no se desarrolla en el campo, en los campos. Pero sobre las... Ahí justo escribieron algo. Sobre las... Uy, hay alguien que está tratando. ¡Ay! ¿Te saqué? Sí, ¿verdad? ¡Ay! Ya va, es que este mouse lo tengo demasiado sensible. Ok. Pero sobre las plazas y sí, las calles de la ciudad como antiguamente. Como antiguamente, tiempo, correcto. Exacto, por eso les quise ir aquí. Ellos sacan tractores, todo el estilo antiguo en esa fiesta. ¿Ok? Chévere. Esta es una palabra muy... Yo soy venezolana, ¿ok? Para que no, así que el chévere lo tengo un poco arriesgado. Vamos a compartir un video. Me dicen si lo están... Si lo ven... ¿Lo están viendo? Oui. Vamos a tratar de agrandarlo. Ok, ¿lo ven mejor? Oui. Annie retrouve Carla. Bonjour Annie. Apicultrice depuis plus de 15 ans, ce qu'elle préfère cultiver par-dessus tout, c'est cette fleur si odorante. Je sens un peu Annie. Ah oh, oui, oui. Même sans la mettre sous le nez, je sens encore. Ah oui, hein. T'as toujours envie de les sentir. Carla cultive ce qu'on appelle la Rosa Gallica. Elle est l'ancêtre de toutes les variétés cultivées en France. Importée de Syrie par le comte de Champagne, Thibaut IV, au XIIIe siècle, elle fait encore aujourd'hui la réputation de la cité médiévale. La cueillette, c'est mois de juin, fin juin, tout mois de juin. Tout mois de juin, 1er juin au 30 juin. Vous êtes nombreux quand même à récolter. Ah ben, j'ai 8 personnes qui viennent cueillir et on ramasse tout ça. Cette année, j'en ai cueilli 280 kilos, quoi. Tu vois, ça fait pas mal, hein. Un pétale ne pèse pas un gramme. Oui. Ces kilos de pétales de rose récoltés chaque année vont permettre à Carla de préparer un précieux nectar.
magnifique. Oui, oui. Yo creo que si ponen en YouTube, porque ahí me fijé, el nombre que sale en el costadito que dice 100 lugares para ver, ahí está lleno de videos y hay que buscar ese, ¿no es cierto? Y lo podés ver. No se te escucha, Mili. Mili. No se te escucha. Lejos, lejos. No, yo no escucho nada. Yo tampoco escucho nada. Yo tampoco. Mile, ¿tienes tu micrófono apagado? No, lo tiene encendido, pero no se escucha. Tal vez porque cuando puso el volumen del video ahí se